No, plural. Oye, ¿qué? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena así? Genshin 24-7, exactamente. No pude parar. Era mientras llegaba alguien, Mariana, tranquilices. Warriors. Vegetita. ¿Qué es esto? Ah, Warner Bros. Japón. Anime. ¿Cómo que Warner Bros. Es dueño de JoJo? What the fuck? Mayo, Jotaro salió en mayo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Si solo hubiera nombres, no. Si solo hubiera nombres, no lo jugaría. Sí, sí lo jugaría. Estaría recapo. Bueno, el Zhong Li, está el Di Loco, está el Kaella, está el perro que me cae re bien, está el Benito también. ¿Quién otro más? Creo que son todos, hay muy poquitos hombres. Ah, Kasuga también está re. De hecho, yo quiero a ese tipo. Está muy roto el Kazuha, pero no me salió. Porque estoy. Ah, me va a caer el copyright por esta maricada. Yo digo que sí, ¿no? Seguramente sí. La oscuridad es cuando no hay luz. Entonces, ¿por qué el universo es oscuro? A ver, pendejo. ¿Por qué el universo es oscuro si hay luz por toda parte? Ves, te troleé, pendejo. Cagaste. Oye, hace tiempos que no escuchaba de esto, es muy bueno este soundtrack. Ay, le pegué al monitor. Ya mucho, ya mucho, ya mucho, ya mucho, ya. Estos no tienen la ropa de los trabajadores de la funeraria, ¿no? Ah, no, no. No van a sacar otra misión legendaria para la JOA. Espero que en octubre, si no me voy a decepcionar mucho. Estoy llorando en mi habitación. ¿Quién dijo la palabra con N, weón? El Twitch me lo detecta como que no está permitida, weón. Se retuvo un mensaje por la siguiente razón. ¿Acoso? ¿Permitirlo? Uy, quieto, ¿en serio eso pasa por decir esa palabra? A lo bien, pero se está refiriendo a que es oscuro, weón. Aló. ¿Por qué? No, está resensible esta maricada. Obvio, lo voy a permitir. ¿Qué? Re racista el mod de Twitch, weón. Qué terrible. ¿Cuánta nota le das al Genshin como juego? Sé 100% sincero, sin favoritismo. Pues yo le doy un 7. Yo creo que un 7 o un 6. Un 7 o un 6 yo le pongo. Pero es que por las waifus ya, 10 de 10, ¿no? Me salió el poto de la mona. El poro anda mandando porno, pero eso no es normal. Así que eso no es extraño. Así que, sí.
No es oscuro, es de colores oscuros. Muy sensible, pues, ¿verdad? No, la materia oscura. Me esperaba más. No, yo digo que es un 7 tirando. Es un 6 tirando a un 7. A un 7 a secas. Pobre pajero. También está silenciada esa palabra. A lo bien. Espérate. Esa la permito. Dejémosla. Hagámosle caso al bot. Ay, no, aprendí el Undertale, pero no estoy grabando. ¿Por qué se ve así el juego, Auxilio? Un día, una guerra se desató entre las dos. Y una se culió a la otra y todos se murieron. Fin, ese fue el final. Yo le doy un 7 y un 8. Pero más 7. Digo que un 7. Es que el juego tiene muchos problemas, pero en cuanto a la jugabilidad, no tanto. Sino más bien diría como de diseño. ¡Ay, ya! Pendejo, ya. De concepto. Es que el concepto tampoco. Es que lo que me caga el Genshin es, digamos, que todos los putos personajes se ven iguales en todas las diferentes regiones del mundo, pero se supone que estás en diferentes partes del mundo. Pero un japonés se ve igual que un europeo, y un europeo se ve igual que un chino. Entonces, pues es como, bro, eso me castra. No sé, no me gusta eso. ¿Qué otra cosa más no me gusta del Genshin? De momento solo puedo pensar en eso, así que sigamos, porque si no la señorita se enoja. Yo me estoy jugando el God of War. ¿Sí viste mi canta? Sí, lo vi. Ojalá pudiera jugarlo, pero estoy 100% seguro que esa vuelta no me corre, así que si apenas puede correr el Halo 4, entonces estoy seguro que no me va a correr esa otra cosa. Esta Lisa Simpson con una croqueta de perro. Yo no quiero ver esta piroa. Medio vacía. Esa piroa come croquetas para perro. La separación que hay detrás de la pared. Medio metro. Como la separación que hay detrás de la pared es de tan solo medio metro. Tan solo. ¿Cómo que tan solo? ¿Cómo que tan solo si por lo menos la separación que en mi casa no hay separaciones, literalmente? La otra casa no tiene comparación, está pegada. Ah, esta pendeja me va a estar jodiendo ahora. No, le llueve, es región Everrun. Mi región favorita era Monza, pero ya salió. No, mentiras, le llueve, no, estoy todo tonto. Inazuma. Inazuma. Porque resultó que los europeos ahora adoran un trapo. Ah, pero los japoneses adoran a una tipa bien bonita, con pelo oscuro, toda grandota y que anda matando gente. Chimba. Me gusta. Me gusta. Pues lo juego yo en la Playboy, ya sé. Pues yo no estoy diciendo que yo no la pueda. O sea, no sé qué entendiste, por qué me. No sé. Yo sé que la estás jugando en la Play. Ese juego no es exclusivo de Play, pues. Aunque yo lo había jugado antes. Yo me estoy pasando el Metro Exodus. Te aplaudí, Kazuma. Te aplaudí. Espero que estés orgulloso de eso. Chimba, bueno, qué chimba. A mí me mola que sean independientes. A mí, o sea, es que es como, no sé, es como, a mí me parece como muy estúpido. Igualmente, lo que dijo Storm Terror, la libertad si te la ordena un arconte no es libertad. Porque pues, es una cagada, güey. No sé, no me gusta. No me gusta Venti, no sé, es como muy gay. Pero en el sentido de que en todo, no sé, esté muy gay. Por eso no me gusta. De momento, es que son unos pendejos, los dioses son unos pendejos. O sea, el Venti está matando, están destruyendo monstruos y el pendejo anda ahí mimiendo, feliz de la vida. Después anda drogándose y emborrachándose el trapo alcohólico. Luego el pendejo de Rex Lapis se aburrió. Y dijo, ah, no, ya no quiero ser Dios, quiero ser una persona normal. Comillas, comillas, comillas. Y se suicidó.
Y ahora la pendeja de Val resulta que también quiere lo mejor para su pueblo, pero lo está matando de paso. Entonces, pues no sé, los dioses son unos pendejos. Yo estoy jugando otra vez Corona, qué chimba, me interesa mucho eso. Me llena de determinación que esté tan bien con el dios más inútil. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? O sea, la ciudad de la libertad, pero literalmente, si no fuera por Jin, todo el mundo estaría terriblemente jodido. Eso sí me gusta, weón. Eso sí me parece, eso sí me parece bien. Que puedan andar, estar bien. Ay, no leí esa pendeja. Que puedan estar bien, aunque su dios sea un pendejo. Entre ellos mismos se cuidan. Y la Jincita es amor. Literalmente, si Jin se muere, todo Mondstadt se va a la mierda. Literal, eso es lo que pasa. Todo Mondstadt se va a la mierda porque los pendejos no saben vivir sin Jin. No le estoy prestando atención a esta pendeja. Ah, no, no, ni quiero leer lo que está poniendo esta estúpida retardada. Que no tiene amigos. Me recuerda, no sé, a David. No, mentiras. Ulki, animar, abrazar, criticar, maldito, no, mentira, animar. Le dices a Wilkie que está haciendo un gran trabajo, sus ataques se hacen extremos. Lo hago lo mejor que pude, no está exigiendo. Wilkie es un pinche volcán. Chimba, uy. Wilkie danza orgullosamente a tu alrededor. Es un volcán, weón, qué chimba. Ay, ya, vieja pendeja, no me importa. No me importa lo que te pase, ay. Ojalá la pudiera matar. Ojalá la pudiera matar. Asesinarla. Me gusta poder viajar en el tiempo de otro. Ese era uno que llamaba esta región. De hecho, Espinadragón tampoco tenía dioses. Caenria es que era. Que los pendejos estaban súper bien sin dioses. Y esta eran la civilización más avanzada. Y llegaron los dioses de arriba. Y dijeron, ah, no me vale verga. Y me tiraron un pilar y se murieron todos, bueno. Literal, eso fue lo que pasó. Ah, no, fue en Espinadragón, con que los pendejos estaban intentando construir una torre para llegar al cielo. Y los dioses de los que viven en Celestia le tiraron un pilar y los pendejos se murieron todos. Y los de Caenria fue porque eran la civilización más avanzada. Y los dioses dijeron, ah, estos pendejos están muy bien sin nosotros, vamos a echarles una maldición, y los mataron a todos. Cinder Plains se cruza en tu camino. Eso sí, no a propósito. Como la mano. Mentiras, acercarse. Coquetear. Le dices a Cinder Plains que te gustan sus gustos en películas. Qué pervertido. Ah, no, me está pegando. Ah. No. Yo quiero culiarme en un aeroplano. Arruga su nariz hacia ti de forma altanera. Uy, tiro a querer sexo. Acercarse. Te acercas a Sunder Play, pero no demasiado. Humano. Oh, 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 oh. Ay, no, no, me pegó. Sunder Play te mira de reojo y luego te da la espalda. Ah, esto fue muy estúpido. Esto fue muy estúpido. Ay, no, este no me gusta. Ay, vieja pendeja. Ya que no me importa. New. Al LOL le doy un 8. No, al LOL yo sí le doy un 2. Porque tu juego de mierda. No, yo con el sombrero del crema. ¿Quién es Yukari? No la conozco. Vamos a buscarlo. Ole, están rebugueados los. Ahora sí, porque somos como cuatro personas y me pone que somos dos, pero pues es mentira. Yukari, porque está aquí el Ome, está Mariana, está Ale y está Kazuma también. ¿Qué será? What the fuck? Yukari Yakuno. Ah, es de Tou. Ah, entonces ya tiene sentido. Tenemos a un abusador en el chat. Re envidioso los dioses, aunque me gusten, sí. Porque me parece bastante lamentable pensar que sí, o sea, pueden vivir mejor sin ti. Y pues por eso los matan. Ring, ring. Hola.
digo, hola. Los láseres azules no te dan daño si no te mueves. Los naranjas, tienes que moverte para que no muévete a través de esos. Ok. Ay, mal parida de esta calle, sí. Pink, pink. ¡Ah! Uy, qué pluma de un troll. Ah, me tenía que mover. Uy. Ay. No, pero ¿por qué me hacen esto a mí? Yo no lo he hecho nada. Oh, no lo costo, no lo voy a pulsar, no sé dónde. Derecha abajo no exploras. No, es que yo ya me pasé este juego, pues eso es lo cagada, pues yo ya me pasé este juego, entonces como que solamente quiero matar a Sans, ese es mi único objetivo en la vida, matar a Sans. Porque no lo pude matar hace 5 años, entonces mi destino es matarlo ahora. Aquí se la habla, mi cola. Pero con la peor empresa del mundo, maldito seas Tencent. Tencent es una porquería. La peor empresa. Después me voy. Ay, bueno, pues hagámosle caso a la niña. Por algo me donó tanta plata. Hagámosle caso, se lo debo. No, mucho mejor algo así. Hagámosle caso a la marina. Es que Tencent es una porquería. Porque antes de que Riot fuera comprada por Tencent, pues Riot no era una mierda. Ah, pero lo compraron los chinos, y los chinos, como son los capitalistas del diablo, pues cagan todo. Capitalista, comunista, satanista, o lo malo del mundo. Jairo brinca hacia aquí. Caléntame esta. Duplas. Sus llamas se apagan un poco de ataque y baja. ¿Pero qué te pasa? Uy, no. No, el mouse está cagándome la vida. Ah. Espérate. Se ríe entre dientes. ¿Qué le pasa a este loco? Invita a Zapero para pasar un rato. Perdón, estoy totalmente... Ah, qué loco. Ah, no. La atractiva sonrisa de Pyro te protege. ¿Qué quieres que haga, estúpido? ¿Cómo te perdono? Me frío. Sopla, sus llamas se apagan. Ay, pero si me moví, estúpida. Ay, no, mierda. El pendejo como que no se va a morir así. Uy. Ya, no. Se lo tengo que calentar. Uy, comienza a emocionarse. Calor. Uy, está bien caliente, man. Ay, no. Está bien caliente. Ay, Dios mío. De más calor. Ok. Subes el termostato. Hace muchísimo calor, pero parece que tienes pecho. Calor. Ay, no. Ole, no recuerdo que este bicho existía. Ay, no. La sala está quedada. No recuerdo que este bicho existiera. ¿Les gustaría que les explique la historia de Digimon? A mí no me interesa. La verdad que no. Ah, estoy yendo por el lado correcto. Boom. Estaba yendo por el buen lado. Ay, no, se me cayó. Ay, pero ¿por qué lo tengo tan mal organizado hoy? ¿Y por qué está súper bugueado el chat de Twitch, weón? Está terriblemente bugueado. Terriblemente bugueado. Hay una sartén tirada en el suelo. Sartén. Te has equipado la sartén quemada. Ahora pego más. Tengo uno de defensa. Espérate. Ay, no, la cagué. Pensé que había algo interesante. Me trolearon. Se quejaban del Aelo o el Doom, pero somos la misma cantidad viendo el Doom. Pero no somos la misma cantidad, está bugueado el contador hoy. Hoy sí está bugueado el contador. Porque hay harta gente hablando en el chat y pone que somos dos apenas, pero en el Doom sí éramos dos porque nadie hablaba. Nadie decía nada. Era yo solito jugando, divirtiendo. Pero a nadie le gustó el Doom. Qué tristeza. Qué triste.
No, 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 no. Yo por lo menos no te estoy leyendo porque qué pa. Vamos por aquí. Ah, no, por aquí viene, ¿no? Ah, no me enteras. Ring, ring. Al fin del habla, se las de las tis. Parece totalmente impactado. Como si el típico real tengo unas bebidas, ¿no? Aquí a la base de datos de Gotland para tocar mal. Pero es una mujer, Joseph, ¿de qué estás hablando? No me importa. Anda todo loco. Sí, Twitch anda todo loco, no sé qué le pasa. Josecito no ha llegado, pero sí está el hombre. Uy, ay. Bunk, 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 bunk. Ah, no, así está. Bunk. Me culia ese tipo. Perfecto. Abrí una puerta. ¿Por qué todo el mundo viste así ya ni mí, güey? Todo el mundo está vestido de marinerito. Por fin alguien ha apagado este lado. Ahora somos libres. Bueno, supongo que podemos quedarnos aquí. Estábamos pasando el rato cuando de pronto unos puzzles se han activado de la nada. Es un problema muy duro. Es lo más. Es lo más. Tienen que cancelar las piezas. Pues. Son chicas. Sí, están usando el uniforme de marinerito. Y... ay. Ah, me cago en la puta. Ay, no. No, me fui para atrás. Uy, ¿qué es esto? Ahora son ejecutivos gordos. El camino está cerrado, así que he podido ponerme al día con el programa de metal. Los efectos especiales de hoy han sido increíbles, ser humano que se vencía. Metatom, sí, es la estrella más popular del subsuelo. Su club de fans debe tener al menos dos, no, tres docenas de socios. Ah, ya se había tardado la vieja pendeja, no sé algo que te pasa. El dios de las fiestas. Pero ver su andar. La puerta que cruza el área estaba cerrada, así que he probado, pero no dejaba de quedarme sin munición, teniendo que empezar de nuevo. Y mis dos compañeros no me ayudan, parece que no quieren ir a trabajar. ¿Qué es esto? Disparan a la nave contraria. Ah, las cajas para completar, ya me acordé porque no había leído esa porque. Viendo eso hace mucho uniforme de mi área. Yo no uso uniforme desde hace como 3 años. Ay, la universidad. Ah, tengo dos manos. La universidad es única. ¿Verdad que vuelvo a la universidad la próxima semana, güey? Quiero suicidar a Madriana. ¿Por qué no me mantienen? Llévame a Canadá contigo. Wow, ¿lo has solucionado? Estoy impresionado. Debes de ser todo un cerebrito. Es que tú eres un retrasado mental, literalmente. No se va a dar cuenta. Es el dios de las fiestas, weón. Bueno, por eso no tienen que fumar marihuana. No van a terminar como ese tipo. O como mis amigos del colegio. Alfie se actualizó, diablo. No sé qué, mi pichula. PC, estoy bajando el asiento, pero poquito de distancia. Ah, y ahora me siento muy chiquito. Ring, ring. Creo que... ey, sobre los puzzles soy un poco difícil, pero no... no importa. Maldita Alfis, no importa lo que dices. Michael Jackson está aquí, weón. Michael Jackson está presente. Tú, bájale un poco el volumen al juego. Ah, perdón. Ahí le bajo un poquito. Quisiera ser hermano del boss, baby. El anime es gay. El boss baby. ¿Cómo que quisiera ser el hermano del boss? Ah, no, sí. ¿Pero por qué? Porque te convierte en bebé. ¿Por qué? Quiere ser una bebecita. El Ale quiere ser una bebecita. Cocinando con un robot, sí. Precalentad vuestros hornos, porque ahí tenemos una receta muy especial. Vamos a hacer un pastel. Así no hablaba Metatón, es cierto. Un pastel. Me encanta, mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes. Démosle un gran aplauso. Clap, 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 clap. Asterisco, llueve en serpentinas, asterisco. Vamos a necesitar azúcar, leche y huevos. Y vamos a preparar hoy al Dr. Robot.
Ve a por ellos, primor. Ah, azúcar, leche y huevos. Esto no es azúcar. Es harina. Bueno, mis... ¿Has encontrado el azúcar? Ah, sí, era azúcar, mano. Leche. He comprado leche XD. Los que te faltan. Listo, ya está todo pendiente. Perfecto, gran trabajo, hermosura. Me está coqueteando Michael Jackson. Ya tenemos todos los ingredientes para preparar el pastel. Leche, azúcar, huevos. Oh, vaya, espera, un magnífico momento, como se me ha podido olvidar. Nos falta el ingrediente más importante. Un alma humana. No me ibas a matar. Ring. Hola, me has pillado en mitad de algo. Espera un segundo, no puedes preparar una. No podrías usar una. No puedo tener una sustitución. ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? ¿Y si alguien es vegano? Vegano tijuano. Bueno, esa es una brillante idea, Alfie. De hecho, resulta que tengo una alternativa aquí mismo. Es sustituto siempre conveniente con sabor a alma humana de marca Metatón. En lata, la cual está justo encima de esa encimera. Ah, la encimera del infinito. ¿Por qué el contador de Twitch está tan terriblemente bugueado? Está bien cagado, es un bien que habla. No, señor. Bueno, eso es cierto, man. No sé por qué, pero me dio curiosidad por verme esa película. En el que apareció en el capítulo antiaborto. ¿Qué? Bueno, yo no veo eso. ¿Por qué el contador de Twitch está tan terriblemente bugueado? Y bien, Cari, vas por qué no vas a por ella. No me dices que hacer maldita sea Michael Jackson. No, es mentira, Michael Jackson sí era chévere. Ese tipo no es Michael Jackson, es un impostor. Se paró, bro. Por cierto, nuestro show se emite en un horario muy estricto. Si no consigues alcanzar la lata en un minuto, tendremos que volver al plan original. Así que mejor que comience a escalar. Preciosidad. ¿Por qué hablas así? No sé. Oh, no. No hay suficiente tiempo para escalar. Por suerte creo que tengo un plan. Mientras mejoraba tu teléfono, le añadí unas cuantas funciones. ¿Ves ese enorme botón que dice jetpack? Aprende. Uy, parece una bala. Uy, parece una bala. Ya está, pate que yo no estoy escuchando un culo ahora. Deberías tener suficiente combustible para alcanzarla así. Ahora sube. Ah, le había quitado todo el volumen, no escuchaba nada. Espérate. Ay, pendejo, Metatón, espérate. No puedo pausar esta mierda, no puedo. Bueno, ya que me siento. Uy. ¿Cómo subo? No puedo subir. Espérate. Uy. Michael Jackson diabólico. Ay. Ahora sí estoy seguro que está escuchando mi auto. Ay, no, me puedo. Ah, ya llegamos. Ah, tú y sí. Vaya. Claro, con razón no escuchaba la voz de Metatón. Parece que me has superado. Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alvis. Odio pensar en lo que te había pasado sin ella. Bueno, adiosito. Y se fue. Maldito robot diabólico. Voy a ignorar eso. Es que no has visto nunca un programa de cocina. El pastel ya estaba preparado por adelantado. Así que olvídalo. Me olvidé hablar como robot. ¿Por qué la porquería se...? Ok. Lo hemos hecho de verdad. Buen trabajo, equipo. Bueno, venga, sigamos adelante. Yo quiero matar a Michael Jackson. Quiero matar a gente. What's up, people? Una estructura ominosa se disminuye en la distancia. Te llena de determinación. Esto no fue lo que hizo el Yastur.
Bueno, esto no fue lo que hizo el diablo. Yo digo que sí. ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. Convierte energía geotermal en electricidad mágica. ¿Cómo que electricidad mágica? Bueno, ese es el lugar al que tenemos que ir. En el núcleo hay un ascensor directo al castillo de Asgore. Y una vez ahí podrás volver a casa. El núcleo de Asgore. Hola, Josécito, ¿qué te echando? Ahora sí se arregló el chat de Twitch, el contador de Twitch. Ahora sí pone que son 6. Muchas gracias, muchacho. Por favor, seleccione una ubicación. Piso izquierda, cancelar. ¿Cómo que piso izquierda? Vámonos para la izquierda, entonces. ¿Qué son estas porquerías? Entonces pensé que indicaban el piso donde estábamos. Left one. Pero una volatura tan extraña igual como esto te llena de determinación. ¡Ah! ¿Nos devolvimos? Ah, es el laboratorio de la vieja pendeja. Entonces vámonos por otro lado. Que se son un día. Bueno, en la izquierda no. Bueno, creo que tiene que ser en el 2, ¿no? Derecha 2. Right. Qué chingo. ¿Cómo era? ¡Flambo! ¡Oh! ¡Flambo! Je, soy Flambo. Recuerda mi nombre. Hola, Flambo. Te llamas Flambo. ¿Por qué está volando sobre una salchicha? Me encantan los perritos calientes. Oye, ¿no es raro que haya nieve en el tejado de ese tipo? Supongo que es demasiado bajo para nieve. ¿Por qué putas hay nieve si no vuelca? Bolillo tostadito. ¿Cómo que bolillo tostadito? Aquí bolillo significa otra cosa. Hola, Tron. ¿Cómo que Tron? ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Por solo 30 de oro. Sí, sabe. Gracias, chaval. Toma tu rito. Sí, rito. Apóstrofe rito. Es la abreviación. Compré una salchicha. ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? No, no me importa. Por solo 30 de oro. No, no quiero más perritos calientes. Puedes ahorrar tu dinero para el colegio y las arañas. Ah, ¿verdad que las arañas? Cuando llegue a las arañas me van a quitar todo el dinero, malditas arañas. Tengo que pagarle en la universidad al Timmy, weón. Necesito pagarle en la universidad al Timmy. Cool Skeleton. Ah, pues imagino que ha de ser el papi. Ay, no me importa. Ah. Aquí la única broma es la fuerte que son mismos que yo. Fuerte que es un esqueleto. Oh, Thunder Plane. Vengo de unas negociaciones en las cuales ya conseguí a Exodia. ¿Qué? Están hablando de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? ¡Wulky! Le dices a Wulky que está haciendo un gran trabajo. Sus ataques se hacen extremo. Idiota. No, es un Dreplane. No, me pegó. Pate Wulky ya se murió. No te cruces en mi camino. Underplane, no, ah. Uy, 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 uy. Me sentí como en la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que decía. Underplane te golpea con su ala accidentalmente. Comillas, comillas, comillas. Te acercas a Underplane, pero no funciona. ¿Eh? Y gracias por curarme. Ay, no. Ole, los se mueren, ¿no? Pate, cúrame, pendeja, cúrame. Te puso rojita. Pero no demasiado. Cúrame, cúrame. Ah, no me cura. No, te saldré la mierda. Y no, ya no te necesito. No me fuiste útil. Pensé que me curaba. En este blog te envía una petición de amistad. ¿Aceptar la petición? Parece que se ha rechazado por sí misma. No, pero yo en alta blog sí lo quiero, me recuerda al foro. Hay un delantal tirado en el suelo. ¿Lo tomas o lo tienes? Has conseguido delantal manchado. ¿Manchado de qué? Delantal de cuna. Perrito. Zapatos de ballet delantal manchado. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son mis estadísticas? Creo que daba uno más. No estoy seguro, dejémoslo así, punto, porque pues tampoco me importa.
hagan un logo de texto lo posible. Nada más así que yo se utilizo un logo de texto. Dile que la que. Dile que la universidad es para todos. Con esto. Es lo que yo siempre digo. Ring, ring. Hola. Doctora Alquizala habla. Para hacer este post, Anand, tienes que ser preciso. Interruptor, tienes que pulsarlo, no importa una cola, ya cállate. Ay, no, la pendeja me. Todo por andar de puta, weón. Todo por saltarme. Me cagó la vida completamente. Ay, malparida esta. Ah, bueno. Ah, qué piro. Ay, no, me importa. La mao. Ay, bueno. Voy al baño un momento, así que estaré docente por ahí. Esto no se cambia. ¿Qué significa esto? ¿Aló? ¿Pero no la estoy tocando? Ven. El tobizorro, qué mierda hizo con este juego. Ahí ya cambia. Bueno, no tiene puto sentido. Lo siento. Ah, ya entendí para qué sirve esta vuelta. Pero sí voy a cambiar. Bueno, vamos para abajo. Monk. No, monk. Ah. Ahora sí. Ah, pero no volvió. No dije nada, vámonos. Brum, brum. Ah, pero ahora no puedo llegar. Bueno, pero puedo llegar aquí. Maldito seas. No puedo decir esa palabra. Se me banean, estoy seguro. Ote, aquí tampoco llego. No. ¿Cómo se come esto? Ay, no la cagué. ¿Por qué está eso así? Todavía el zorro es un troll. Todavía el zorro es un puto troll. Monk. 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 Pate. Llego, cambia, llego, cambia. Ah, creo que así sí funciona. Ya no funcionó. A ver, a ver, a ver. Sigo con el mismo puto problema. Ya sé por qué esto está aquí. Todavía el zorro no es ningún troll. Pero esto sigue estando igual. O sea, ¿cómo lo hago para cambiarlo? O no se puede. No tengo ni idea. Resuelvo esta marcada. Mañana yo no tengo clases porque va a haber otra marcha para aumento de salario porque les pagan una miseria a los profesores. ¿De dónde eres, Ale? Imagino que serás de México. Creo que eso era todo. Sí, eso era todo, soy un imbécil. En pocas palabras. ¡Ah, pero por aquí! Ah, no, mentiras, no. Ah, pensé que por aquí era por donde iba a venir. LOL. Aquí. Ok, el ratoncito sí es. Hay un trozo de queso dentro de esta caja fuerte. Láser computarizado. Los láseres han derretido los bordes del queso. Está pegado a la mesa. Un microondas. Ay, vieja pendeja, ¿cómo me castras? Ay, no. Me atraganté con mi propia saliva. Oye, tú, detente. Uy, llegaron los gays, weón. Llegó la patrulla de los gays.
Hemos como que recibido un chivatazo sobre de que de un humano con una camisa a rayas. Nos han dicho que anda vagando por Hotman ahora mismo. Lo sé, suena aterrador, ¿eh? Bueno, tú relájate. Te llevaremos a un lugar seguro, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué pasa, bro? La camiseta que yo. Como que. ¿Qué pasa con ella? Bro. Estás pensando lo que yo estoy pensando. Qué bajón. Esto es como que mega embarazoso. Tenemos como que matarte totalmente y esas cosas. La guardia regalada, bro. Los quiero matar. Limpiar la armadura. Intentas tocar la armadura de que pero tus manos resbalan. ¿Cómo que manos fuera de qué? ¡Mamá! Me troleó, no. El sudor sale a chorros de. ¿El sudor sale a chorros de qué? Ah. Limpiar la armadura. Limpias la armadura. El barro que la enfría comienza a desprenderse. Calor. No lo soporto. La armadura quema mucho. Se quitó la ropa. Uy, quieto. ¿Es como un pescado o es el sudor? Yo digo que es el sudor. Qué perro asco. Adivina, adivina. Tiene nombre del río que lo atraviesa. Y el pinche sistema educativo te obliga a saberte su idioma tribal porque estés estudiando informática. ¿Vives en el Amazonas? ¿De huevones del Amazonas? El Amazonas, bueno, digo que es el Amazonas, pero se preocupaba por algo. Susurra. Le dices a R que sea sincero con sus sentimientos, pero yo como putas voy a saber que estos pendejos le gustan, o sea, what the fuck, bro. ¿Por qué se fue a la mierda de esas cosas? De hecho, ¿qué me están tirando? Tío, no puedo, no lo puedo aguantar. Sí, no, como que 02, yo como que me gustas mucho, bro. Tu forma de luchar, tu forma de hablar. Me encanta hacer ataques en equipo contigo. Me encanta estar de pie a tu lado, agitando nuestras. Uy, eso sonó muy homosexual. 02, yo como que quiero estar así para siempre. Punto, punto, punto. No soy gay, bro, lo siento. Y se va. Hubiera sido cagado si pasara eso. Quiero decir, casado, bro, casado. Pero, bro. Sí, bro. ¿Quieres que vayamos a por el lado después de esto? Claro, tío. Te miran el uno al otro felices. Bueno. El encendedor ya tengo para pagarle a la universidad de Timmy. Pero el pendejo del Timmy no. Ay, pero ¿cómo llevo a pagar la plata al Timmy, weón, aló? Ah, tengo que llegar a donde está este pendejo, el bicho este que. Ay, no. Ahí es donde están las arañas, no quiero que me roben la plata. ¿Las arañas me roban la plata? Pregunta seria, no me acuerdo si las arañas me robaban la plata o. Porque no me quiero quedar sin la plata. Necesito pagarle a la universidad al Timmy. Estoy viendo Twitter mientras respondo. Me gustaría empezar un cambio real como persona para mí. Achimba. Mucho texto, mucho texto, mucho texto. De hecho, ¿quién es este tipo? ¿Y por qué me sale esto? Yo no lo conozco, ¿ok? No es que estafaban que se pudra el timón nomás. Por eso me estafaban esas piroas. No me acuerdo, pero para devolverme. Para pagarle la universidad al pobre Tim. Yo creo que vale la pena devolverse. Yo digo que sí, ¿sabes? Yo digo que sí. Mientras tanto, no sé. Yo digo que sí vale la pena. ¿Será que sí? Yo no sé. Es que quiero pelear, güey. Yo quiero pelear. Bueno, hagámosle caso a mi patrona. Hagamos de casa a mi patrona y sigamos ya. De perdidos al mar. Ring, ring, ring. Vale, ya estoy de vuelta. Otra habitación a oscuras, ¿eh?
No te preocupes, mis técnicas de hacking lo arreglarán. Ah, no eran las arañas. Esto va en serio. Oh, sí. Oh, yeah. La marca MDT sigue en cabeza. Colegio cancelado por puzzles reactivados. A ver, deciden de cancelar las clases. Científico descubre los beneficios para la salud de usar el ordenador. Es broma. LOL. Qué chistoso, parce. Me dio mucha risa. Mariana, es una psicópata. Quería matar a que hacía flexiones. No le hagas caso, también es cierto. Bueno, ya mucha mierda. Soy Meta, están informando directamente para NXT. Una situación interesante ha surgido en Hotland, por mi padre. Por suerte, nuestro corresponsal está ahí fuera tomando informe. Ah, está ahí fuera informando en vivo. Valiente corresponsal, por favor, encuentra algo digno de ser noticiado. Nuestros 10 maravillosos espectadores esperan por ti. Ah, me tengo que mover. No me puedo ir. Hay dos bolas aquí. Todas locas. Una pelota de baloncesto. ¡Un perro, gente! ¡Un perro chistoso! ¡Qué sensacional oportunidad para una historia! Puedo imaginar el titular. ¿Un perro existe en alguna parte? Estoy francamente anonadado. Informar sobre esto, informar. Atención, espectador. Nuestro corresponsal ha encontrado un perro. Efecto de sonido de audiencia haciendo oh, oh. Así es, gente. Es la historia tierna del año. Mirad esas pequeñas orejitas, esas patitas, su colita peluda. Esperad un segundo. Eso no es una cola. Eso es una mecha. Uy, ¿qué? Así es, ese perro es una bomba, what the fuck. Pero que no cunda el pánico. Aún no habéis visto el resto de la sala. Uy, quieto. Oh, vaya. Parece que todo lo que hay en esta área es una bomba. Ese regalo es una bomba. Esa pelota es una bomba. Hasta mis letras son. Uy, quieto, eran bombas también. Valiente corresponsal, si no desactivas todas las bombas, esta otra enorme te reventará en pedacitos en 2 minutos. Pero eso no tiene puto sentido. Y no podrás seguir haciendo reportajes en vivo nunca más. Qué terrible, qué inquietante. A nuestros 9 espectadores les encantará ver esto. Buena suerte, Kari. ¿Por qué el mouse se pone otra vez para ahí? Ring. No te preocupes. He instalado un programa. Pues, se mimió el perro, weón. De desactivación de bombas en tu teléfono. Usa desactivador cuando la bomba esté en la zona de desactivación. Ahora, venga por ellas. Ah, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cómo? El perro sigue activo. Ah, le tengo que pegar. ¿Aló? ¿Pero cómo le pe-? Ah, pero es que este... Bueno, matamos al perro. No entraba. Oh, ok. Ah. A ver, ay, no. No, ya voy. Ahora sí, cuando digo que no voy a poder, si puedo. Qué broma. Uy, esa pendejada, ¿qué es? Era eso. Aquí no hay nada. Ah, es un regalo. Ah. No había otro. Ya se murió el perro, ¿no? El perro ya se murió, pero ¿qué otra cosa falta? ¿Aló? ¿Qué es esta vuelta? Uy, esto es súper rápido. ¿Otra cosa falta? ¿Cuál
faltaba 9 segundos, yo creo que ya perdí. Ya perdí. Ay no, vieja pendeja. Ay, ya sé. No, ya cojo. Ah. Puta madre. Ay no. No. Ay no. Ah, no, 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 no. La logré. La hice, weón, la hice. Faltando como 0 segundos. Ay, me picó la. Dije que te acepto. Estoy usando el campo Ien para retener el paso de agua. Qué mal. No has podido desactivar todas las bombas en 3 minutos. Y ahora la gran bomba va a reventarte en pedazos. Espectadores, ¿estáis listos? Aquí llega el momento que habéis estado esperando. Ja, ja, ja. Adiós, Kai. Ah, parece que la bomba no termina de estallar. Ring. Y eso es porque mientras estabas con tu monólogo, yo la he cambiado. ¿O no? Has desactivado la bomba gracias a tus conocimientos de hacking. Y eso es justo lo que he hecho. Maldición, parece que mis planes han vuelto a ser frustrados. Maldito seas, humano. Maldita sea, Dr. Alvis, por ayudar tanto. Pero no maldigo a mis 8 maravillosos espectadores por seguir con nosotros. El metatón me recuerda a mí. Hasta la próxima, Karim. Tiene más espectadores que yo. Un poco más cerca de lo que me hubiese gustado. Debía haberte guiado mejor. Y además tampoco había tiempo suficiente. Bueno, es culpa de Metatom, no mía. No puedo titubear ahora. Por fin empiezo a tener más confianza sobre cómo guiarte. Te protegeré de ese viejo robot desagradable. No importa cómo. Aunque tenga que no importa. Ya estamos a mitad de camino del núcleo. Vamos. Ching. Metatom. Metatón es sexo. Tú no. Metasexo. Así se llama, metasexo. No puedo hablar con la bomba, qué win. Qué win, qué win. Ay, no puedo. Ay, no, por andar siendo un pendejo. Ay, espérate, que estoy terriblemente mal sentado. Están mis chanclitas. Aquí están mis chanclitas. Esto está mal puesto. Me siento aquí, epa. Me aprieto el estómago. Y regota así. Ah, ya me terminé todas las islas de Inazuma al 100% y estoy muy triste. Me he dado cuenta de que has estado algo callado. ¿Te preocupa conocer a Asgore? Bueno, no te preocupes, vale. El rey es un tipo muy majo. Estoy segura de que puedes hablar con él. Y con tu alma humana podrás cruzar la barrera. Así que no te preocupes, ¿vale? Tranquilízate y sonríe. Ah, verdad que no se puede por este lado. L2. Left. Por favor, seleccione una ubicación. Izquierda 3. ¿Dónde están las arañas? Las quiero matar. Aquí están las arañas. Ah, sí, aquí estaban las arañas. He acabado comprando un donut. No quería, pero esa chica, aún habiéndole dicho que no, ella no dejaba de mirarme de forma rara mientras se relamía los labios. Ahora me he quedado sin dinero. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. Comprar un donut de araña por 9 cards de balón en él. Comprar sidra de araña por 9 que no, mi cola, weón. Van a robar la plata después. Parece algún tipo de brazalete poderoso. Espera, es solo un croissant. Es un donut de araña. Parece más gomoso que de costumbre. Bienvenido a nuestro salón, cielo. ¿Quieres alguna pastita? Ah, pastita. ¿Cómo que pastita? Todas nuestras ganancias son para las arañas. ¿Cómo era que se llamaba?
Puppet. Mentiras, Puppet no se llamaba. ¿Cómo me lo llamas? Ring, ring, ring. Hola, Alfis al habla. Esta habitación es como que la vimos antes. Hay dos puestos de alerta en la azul. También quería decirte que no me gusta dar las soluciones a los puzzles, pero si necesitas ayuda, llámame. Vale, espera. De hecho, tengo una idea. Seamos amigos en Underland. Así que cada vez que necesites allá de la realidad. Ya te voy a dar una nueva sucesos. Te voy a terminar sucesos. Bueno, espero que estés de acuerdo sobre no sé qué mierda. Voy a Otaku. Yo hubiera puesto este directo como broma Otaku o alguna mierda así. No broma Otaku. Broma Otaku. Estoy mintiendo, ¿qué me pasa, man? Necesito ayuda si quiero. Hay que meterla. Ay, solo tengo una bala, qué horrible. A la madre, solo tengo una bala. No, es que si da algo y me muero. Eso, Muppet, Lástima que es esta favor. A mí también me gustaba. O sea, tiene bonito diseño. Puta madre. ¿Qué le pasó a estos bichos? ¿Por qué tienen...? Era como cuando una textura no aparece en el Minecraft. Posee el problema de cocinar los huevos, no saqué. ¿Cómo que me los huevos? Y después se come uno y como no me importa, no me importa, no me importa. Mi momento... No me importa. Yo le doy, no. Eso lo dijo Ale, yo solamente leí el comentario. Yo nomás dije que está bonita. Creo que esta era la parte final. Sí, la puta que te parió. Quiero jugar plantas contra zombies. Después lo jugaremos. Después. Juego culiao, buenardo. Ah, bueno, no importa. Oh no, me culieron. Me culieron por dos. Ring, ring. Ey, este momento no hay que ver, pero qué curioso. Miau, miau, qué sencillo. Miau, miau, qué sencillo. Igual no la voy a volver a ver, así que breve, si sabes. De verdad, sí sabes, está muy bien. Este programa un favor, pero una chica humana llamada Miau Miau con el pirata. Las cuales los humanos no tienen y eso le dice. Pero al final, se da cuenta de que sus orejas no importan, que sus amigos la quieren a pesar de sus orejas. Es muy conmovedor, lo siento, Spoiler. De manera que suena raro, tiene el poder de controlar la mente de quienes la besan. Besa a la gente y controla para arreglar sus problemas. Luego no recuerda nada después del beso, quiero decir. Pero si le rechazan un beso, entonces. Y quiero decir, por supuesto, al final.
Te da cuenta que controlar a la gente es malo y después ver casi toda la serie, pero creo que te gusta. Deberíamos verlo cuando termines de pasar por todo esto. ¿No era este anime de las brujitas o el anime Julio Malo, güey? Puta que me intenté ver y no pude. No pude terminármelo. Porque puta que estaba bien satisfecho. Me lo metiste, amigo. ¿Cómo pudiste, Don Quijote? Me lo metiste. ¡Listo, weón! ¿Quién es uno? ¿Quién inventó estos puzzles, weón? Toy Fox es un pendejo al lado mío. Un cactus. Te detienes para oler las flores. No es una flor, weón, es un cactus. Ah, pero los cactus tienen flores, entonces este juego sí tiene sentido. Puedes culparme, quizás. Te culpo. En mí. Esta pregunta, pobrecito, nadie quiere. Si nadie la quiere, no tiene. Necesito un amigo en de otra película. Sí, Taku. Pero se lo debo porque maté a la tipa que le gustaba, así que. Eso. Aunque la salvé de ir al infierno. Ya saben, porque. Bueno, no lo vean. Pero la salvé, weón. Maté a la tipa que le gustaba, pero la salvé. Aunque igual es Otaku, ¿no? Así que. Va a arder en el infierno igual, así que como que valió verga lo que hice por él. El olor a telarañas cubre el aire. Te llena de determinación. Entrada araña. Ahora sí llegó la Muffet, weón. ¡Ah! ¡Severa canción, weón! Me encanta esta perra canción de la Muffet. Está bien bonita. Me picó la nariz. ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano con una camisa de rayas pasaría por aquí. Escuché que odia las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta arrancarle las patas. Escuché que es bastante tacaño con su dinero. ¿Cuál piro? Esta plata es para el Timmy, weón. Le tengo que pagar la universidad a ese piro. No, es que ni siquiera sabe hablar bien. Pobrecito Timmy, weón. Timmy puede terminar como... Aparte que el tipo tiene problemas con el dinero, o sea... Pobrecito el Timmy, weón. Abusé de su confianza, pero todo por pagarle la universidad al Timmy. ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así? Pues yo no soy una piro araña, así que... Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que tu gusto es extrañamente lo que necesita nuestro siguiente lote. Extrañamente. ¿Qué me pasa? Exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote. Se ríe la pendeja. Ayuda a administrar su plata primero, eso tiene sentido. Lo va a gastar en juguetes como el Christian Weston Chandler. Muffet te aparece, te atrapa. No, yo quiero hablar con ese tipo. Forcejear. Trata de escapar de la red. Muffet se cubre la boca y suelta una risita. El azul no te sienta bien, sí. Me dijo cielo, weón, la araña. Pero tiene 6 ojos. ¡Ah, no! ¡Tiene 5 ojos! ¿Cuánto te salió? Me tiene como 1000. ¡Ah! ¡Me envenenó! Voy a subirlo un poquito porque me gusta mucho esta canción. ¡Ah, no! Ahí no se escucha. Está bien, está bien. Esta canción es muy buena. Me encanta esta maldita canción. Creo que te queda mejor el púrpura. La verdad que sí, mi color favorito. Sigue araña. Si estás atrapado en una extraña red púrpura. Por ejemplo, tratas de escapar de la red. Muffet ríe y da palmadas. ¿Por qué tan pálido? Deberías estar orgulloso. Uy. Sigue arañas. Muffet te sirve una taza de. Una taza de araña. Vamos a darle platito. ¿Paga 100? Ah, no, 10 de Volumofet reduce su ataque en este turno. Orgulloso de verte un rico... De volverte un rico pastel. ¿Cómo? Puta que estoy leyendo mal, es el sueño.
Todas las arañas aplauden al ritmo de la música. Uy, ¿cómo quedó? Tratas de escapar de la red. Amor, me divierte tanto tus payasadas que te ofrece un descuento. Dejarte ir, no seas tonto. Me encanta. Huele a telarañas recién horneadas. Por qué. Gracias de escapar de la vida. No ocurre. Tu alma hará feliz a todas nuestras familias. Uy. Uy, son donas. Perdona, te perdono. Para caído. ¿Dónde están mis madres? No te he presentado a mi mascota. Es hora del desayuno, ¿no es así? Diviértanse ustedes dos. ¡Uy! ¡No! Me troleó re duro. ¡Uy! Una piro araña. ¡Ah, no! ¡Es un pastelito! Es un pastelito, pero... O sea, ¿qué le hicieron al pastel para que terminara así? ¡Ay, no! Todas las arañas aprenden a perder la música. Te perdono. La persona que nos advirtió de ti. Ah, me picó. Es daltónica, como que es daltónica. La persona que nos advirtió de ti, ¿qué pasó con esa tipa? ¿La maté? Ay, no. Me trolearon. No, pero ¿cómo podía evitar eso? Nos ofreció mucho dinero por tu alma. Tienes que una telaraña a tu alrededor. Pero me quiero curar. Compostini. Te comes los copos de Chini. Has recuperado 6 puntos. Tu sonrisa era tan dulce y... ¿Cómo que su sonrisa? Ay, gonorre. Ay, no. Oh, me está tirando croissant. Moffat hace un baile sincronizado con las arañas. Suena raro, pero juraría que le vi entre las sombras cambiar de forma. ¿Cómo? ¿Está hablando de Sans? Yo creo que está hablando de Sans. Tiene que estar hablando de Sans. Buena telaraña de recién dormida. ¿O es hora? Ah, o es Flowey. No. No, Flowey no. O es hora de la hermosa. No es así, y aún no he alimentado a mi mascota. Uy. No, el Moffat, el Moffin. Ay, no. Uy. Uy, casi. Buena telaraña recién ordenada. Con ese dinero, los clanes arácnidos por fin estarán reunidos. ¿Cómo que los clanes arácnidos estarán reunidos? Le pasa esa acción. Uy. Ay, no. Todas las arañas aplauden al ritmo de la música. No lo sabía, las arañas llevan atrapadas en las ruinas por generaciones. Creo que me moví. Ay. No, me tengo que curar. Un perrito. Te comes el perrito. Ay, ¿por qué sonó como un perro cuando me comía el perrito? ¿Por qué sonó un perro cuando me comía el perro? Aunque intenten pasar bajo la puerta, el frío de Snowdin es el da traje. Ah, claro, ¿no? Ah, Moffat pinta la telaraña a su alrededor, pero hay hormigas en la Antártida. Creo que no. No hay ratas en Canadá. Pero Canadá no queda al lado de la Antártida. Bueno, no hablemos de eso. Con el dinero por tu alma podremos rentar una luminosa con calefacción. Ah, limusina con calefacción. Uf, eso fue intenso. Moffat hace un baile sincronizado con las arañas. Y con todo lo que nos sobre podríamos irnos de vacaciones. O incluso construir un campo de béisbol para las arañas. ¿Cómo evitaba eso? Moffat, te sirve una cosa de perrito. Es hora de cenar. No. Uy, quieto. Casi. No,
el mopping araña se panicó. ¡Ay, no! ¡Uy, casi! Ahí no tenía escapatoria. ¿Sigues vivo? Oh, mi mascota parece que es hora del postre. Ah, es un telegrama de las arañas en las ruinas. ¿Pero qué? Dicen que ellas se vieron y que las ayudaste donando a su causa. Oh, cielos, esto ha sido un gran malentendido. Pensé que le tenías odio a las arañas. Seguro que la persona que nos pidió tu alma se debe referir a otro humano con camiseta a rayas. Siempre los problemas. Deja que te compense. Puedes volver aquí cuando quieras y sin ningún coste para ti. Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo. Solo broma. Eres libre. Muffet te deja ir. No, mentira, no, no, no. Adiós, Muffet. The best pelea hasta el momento. Todo chévere. Y en un universo de Marvel donde Spider-Man es un ninja, pues hay un universo pues de todo lado. ¿Qué va a ser Gaster? No es Gaster, ¿no? Gaster no existe canónicamente en el juego. Si usted no entra, es puto. Vayan a putear antes. Mentiras, no, no vayan. Quédense aquí conmigo. Eso fue divertido. Hasta pronto. Cielito. Me mandó un besito, weón. Qué rico. Es una araña, weón. Pero qué rico. No, mentira, no, no, no dije nada. Ay, no, está piro. Ah, ¿verdad que aquí había un secreto, no? Que esta pendejada se llamaba, que cuando lo ponías en pantalla minimizada te ponía musical de metatón, una maricada así. Voy a comprobarlo. Oh, ese humano. Podría ser mi amor verdadero. Undertale, el musical. Ah, así se llamaba cuando aparecía este tipo en la pantalla chiquita. Era Error Sense. Cuenten un chisme. No sé. Oh, mi amor, tienes que huir, pues el rey viene a por ti. Oh, manos, debéis marchar, aunque me parta el alma. Te encerrarán en soledad, y lo odiarás y luego morirás. Qué dolor, pues sufrirás, morirás. Qué triste es el amor. Ahí pasó una estrellita. Qué triste. Qué triste que tengas que irte derecho a la mazmorra. Bueno, adiosito. Uy, me mató. Los perros calientes no tienen un 17% de perros. Pues el perro me ladró cuando me lo comí, así que... Mi amor ha sido abandonado a su suerte en la mazmorra. Una mazmorra con un fútbol tan ruin que mi amante probablemente... Fresca. ¿Cómo que mi amor? Oh, Dios, ten piedad. El horrible laberinto de las baldosas multicolor. Cada baldosa de color tiene su propia y sádica función. Por ejemplo, las baldosas verdes harán sonar un ruido y escucharás... ¡Ay, lucharás contra un monstruo! Las baldosas rojas esperan. No vimos este puzzle hace unas 100 salas. Así es, ¿recuerdas las reglas por completo, no? No. Genial, así no siempre haré perder el tiempo repitiéndotelas. Ay, qué pirota. Oh, y mejor que te des prisa. Porque si no lo atraviesas en 30 segundos... No, no, que no. Serás incendiado por estos chorros de fuego. Mi pobre amor, tal es la pesadumbre que no puedo parar de reír. Buena suerte, cariño. Mi amor, cayó aquí
entrenador va a sufrir. ¡Aló! ¡Estoy atrapado! Y no salió el humano de la máquina. ¿Por qué no es infinito? Esto no es infinito. Ay, pendejo, pero déjame. Ay, no. Sabor naranja. Oh, lo siento, parece que te has quedado sin tiempo. Me van a quemar la cuenta. Che, solo estamos yo y Ome. Ahora. Habla tuta. Pero está Ome. No, es que, o sea, que estén hablando. Yo no sé, esto está todo bugueado. Se supone que somos 5 personas. Ah, no, ya somos 3. Bueno, entonces solo son ustedes 2. Todo el que no esté viendo esto lo odio. Aquí vienen las llamas, cariño. Se acercan. Se están acercando. Oh cielos, oh cielos. En cualquier momento. Rink. Cuidado. Yo te salvaré. Estoy activando el cortafuegos justo. Oh no. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo por la brillante doctora Alvis. Así es. Vamos, Metro. Ríndete de una vez. Nunca podrás derrotarnos. No mientras trabajemos juntos. La pendeja estaba conspirando contra mí. Para que quedara bien. Tu puzzle está acabado. Vete a casa y déjanos en paz. Puzzle acabado. Alvis, Kari, ¿de qué estás hablando? ¿No te acuerdas de lo que hacían las baldosas verdes? Emiten un sonido y luego tienes que luchar contra un monstruo. Bueno, Kari, ese monstruo soy yo. cero putazo. Eso es todo, Kari. Ven a despedirla. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eso es su teléfono. Será mejor que respondas. Oye, esto tiene mala pinta, pero no te preocupes. Hay una última cosa que te he instalado en tu teléfono. ¿Ves ese botón amarillo? Entra en la opción actuar de tu teléfono y púlsalo. Amarillo. Pulsas el botón amarillo. Tu teléfono resuena con la presencia de Metro. Eso es todo, Kari. Ve despidiéndote. Parece un culo. Ahora pulsa Z. ¡Oh! Me encanta este puto juego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has derrotado! ¿Cómo puede ser? Eres más fuerte de lo que creía, etcétera, etcétera. Adiós, si se puede. Ring. Parece que le has dado una buena paliza. Has hecho un gran trabajo ahí fuera. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué? Oh, no. Quiero decir, tú eres quien ha hecho todo lo guay. Yo solo he escrito un par de programas tontos para tu teléfono. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Oye, esto puede que suene extraño, pero ¿puedo contarte algo? Punto, punto, punto. Antes de conocerte no me gustaba a mí misma demasiado. Hacía mucho que me sentía como una fracasada. Como que no podía hacer nada sin acabar decepcionando a todo el mundo. Pero guiarte me ha hecho sentir mucho mejor conmigo mismo. Así que gracias por dejarme ayudarte. Punto, punto, punto. En fin, casi hemos llegado al núcleo. Está pasando el resort de Metatron. Venga, terminamos con esto. Ya hay 4, sublime. Ahora hay 3. Ya no es sublime, güey. Ah, están tomando la dicha. Hey, eres tú otra vez. Los negocios aquí van genial. Esos dos colegas compraron todo mi helado. No me queda nada. Lo siento. Espera, tengo algo para ti. Una gran sonrisa. ¿Qué te parece? Malvado, este ya te voy a comprar una mierda. Oh, hey. Estamos como que dejando para más tarde lo de matarte y eso. Como que no le digas nada de lo nuestro, onda. Está muerto. La madre para comerme su hígado. Punto, punto, punto. Parece feliz. El pendejo de los helados. Ah. Entonces por aquí está el resort. Ah, ¿dónde estaban las pendejas estas que...? Oye, oye, ¿recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? Sisas. ¿Eh? ¿Lo recuerdas?
¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? Siempre recordaré que lo... ¿Cómo se llamaba ese pendejo? ¡Ah, Flambo! ¡Flambo! Se llamaba Flambo. El pendejo se llamaba Flambo. En clase de enfermo mental se llama Flambo. ¡Sans! Oye, ve al callejón espeluznante de la derecha para unas grandes ofertas. Voy a cambiar el nombre de Michael Jackson y voy a poner... No sé. Araña culona. No, mentiras, no. Arañas diabólicas, algo así. Arañas diabólicas. Es que son bonitas. A mí, me, no sé, me gustaba mucho la, la... Arañas diabólicas, pero con A mayúscula. A mayúscula. Y borrar el espacio. Listo, listo. Ah, bueno, me dijiste de qué país era saber. Perú. No. Qué terrible. Ecuador tampoco. Chile tampoco. Argentina tampoco. Brasileño, yo creo que es de Brasil. Un esqueleto. ¿De qué país era? La Guyana Francesa. Yo creo que sí, weón. O de Venezuela, el río Venezuela. Un río Maracaibo de Venezuela. No sé, weón. No sé dónde es el Ale. No más del Amazonas, weón. Porque pues el río Amazonas y él dice que se llamaba así, así que... El Amazonas, weón. O sea... No sé. O no sé. ¿Cómo era que se llamaba este río? Río Sucio. El río Sucio. El río de por acá que se llama así, el río Sucio. O el Chocó. No, es que... No, Chocó. No, Chocó. No, mejor me callo. Ah, ¿dónde es que estaban las pendejas? Estaban aquí, ¿no? Porque yo en Epa, aquí estaban. Y una puta matadina. Hola, mira esto. Sí, mira esto. Un gatito y un lagarto. Comida basura, pistola sin munición. Ah, no incluye bala. Sombrero de vaquero. Llave misteriosa. ¿Será la, ya, será la casa de alguien, lol? Pero es que cuesta 300. Muy cara. No, 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 no. Yo no quiero. Pero, o sea, no necesitamos nada. Oh, por Dios, podrías conseguirnos unas Glamburgers. Pues no, necesitamos nada. Espera, te pagaré 1000 de oro si nos consigues que, si consigues que metas un pie en mi trasero. Bueno, vamos. O sea, nos vemos luego, ya sé. O sea, hasta pronto, ya sé. Aún así, es como las típicas pendejas que, no sé. Hola, Sans. Aló, Sans. ¿Qué demás? Te quiero, quiero que se vea. Oye, he oído que te dije, señor. ¿Qué te parece si pillamos algo de Zen antes? Estoy liado. Ok, Richard. Genial, gracias por invitarme. Por aquí, conozco un atajo. ¿Por qué el pendejo se mete por esos lugares? Y pum, llegamos y nos sentamos. Bueno, aquí estamos. Así que tu viaje casi ha terminado, güey. Debes de tener muchas cosas. Ah, muchas, muchas ganas de volver a casa. ¿Por qué estoy leyendo tan mal? Oye, sé lo que sientes. Aunque creo que a veces es mejor aceptar lo que se te ofrece. Aquí abajo ya tienes comida, bebida, amigos. Eso que tienes que hacer. ¿De verdad vale tanto la pena? Pues es mi casita, mi mamá, mi papá están por allá, mis hermanitos, mi sobrino, mi perro, mis peces, weón. Y pues aquí nomás te tengo a ti, a la piroa esta que me cae mal, al pescado que maté, a tu hermano. ¿A quién más que me cae bien? Ay, a mi mamacita de aquí. Ah, olvídalo. Yo te apoyo, chaval. Gracias, compadre. Tiene crucecitas en los brazos. Oye, déjame contarte una historia. Soy un centinela en el bosque de Snowdin, ¿cierto? Me siento ahí y busco humanos. Es algo bueno. Por suerte, en las profundidades del bosque, hay una enorme puerta cerrada. Y es perfecta para practicar chistes de Tok Tok.
Así que un día me pongo a soltarlos como de costumbre. Toco a la puerta y digo toc toc. Y de repente, desde el otro lado, oigo la voz de una mujer. ¿Quién es? Así que naturalmente respondo. Tolanda. ¿Qué tal anda? Ah, ¿qué tal anda? Bien, ¿y usted? Entonces empezó a reírse a carcajadas, como si fuese el mejor chiste que ha habido en 100 años. Así que seguí contando y ella siguió riendo. Ha sido el mejor público que he tenido nunca. Entonces, una docena de chistes después, llama ella y dice, toc toc. Yo digo, ¿quién es? Tomás. ¿Qué Tomás? Un té, por favor. No hace falta decir que esta mujer era extremadamente buena. Continuamos contando los chistes durante más. Con el tiempo, me tuve que marchar. Papá Iru se pone de mal humor si no le leo un cuento antes de dormir. Pero ella me dijo que volviese, así que lo hice. Y volví una vez y otra. Ahora es una tradición. Ya sabes, el contar chistes malos a través de la puerta. Es lo más... Pero un día me di cuenta de que no se estaba riendo mucho. Le pregunté qué le ocurría. Y entonces me dijo algo extraño. ¿Puedes prometerme algo, por favor? Si un humano cruza alguna vez esta puerta, cuídale y protégele. ¿Lo harías por mí? Bueno, odio hacer promesas. Y esta mujer ni siquiera sé su nombre. Pero, alguien a quien sinceramente le gustan los chistes malos, tiene una integridad a la que no puedes decir que no. Qué bueno que no la maté. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa que le hice, ¿sabes qué habría pasado si ella no hubiera dicho nada? Pero... Qué turbio. Punto, punto, punto. Oye, anímate, tronco. Solo estoy de broma. Además, pero se te fueron los ojitos, weón. O sea, qué mierda. Además, no he hecho un gran trabajo protegiéndote. Es decir, mírate. No has muerto ni una sola vez. Oye, ¿a qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? Je. Bueno, eso es todo. Cuídate, chaval. Porque hay alguien que se preocupa mucho por ti. Datoriendo. Qué bueno que no la maté. Y Mariana quería que la matara, weón. Qué mala persona. Metatron. Parece algún tipo de programa de televisión presentado por Metatron. Aquí no quiero hablar con esos pendejos. Mal todo. Calboda. ¿Qué? Soy el cómico local y soy muy gracioso. La gente se ríe de mis chistes. Y bueno, mi hijo quiere ser comediante como su padre. Pero sus chiscarrillos no son graciosos. Cuenta unos chistes horribles. Es de vergüenza de nuestra familia. Ja, ja, ja. Eso no es gracioso. Cuando su madre pasó a mejor vida, no pudo aguantar seguir viviendo en esa casa. Así que huyó. No le he vuelto a ver desde entonces. Soy un padre terrible. Ja, ja, ja. Eso no es gracioso. No lo maté, ¿verdad? No lo maté. El tipo anda por ahí. Es eso. Blup, blup. Necesito tener una reserva para comer aquí. También necesito reserva tu silla, tu cortería, tu comida, tu mi cola, weón. Hum. ¿Qué estoy pensando? La atmósfera relajante de este hotel te llena de eternidad. Ya vamos como 1000 horas jugando esta porquería. Oh, servicio de habitaciones. Tienes mi té de mar. Y bien, no me importa una cola, weón. Está cerrado por dentro. Oh, servicio de habitación. Tienes mi conejo de carga. Y bien. Oh, servicio. ¿Qué? Pero no le di. No, mi cola. De eso nada. Oye, salgo a arrastrarse. Parece que puedes pasar abajo de la puerta. Ok. Pero no tienes nada de interés. ¿Quién sos? Parece ocupado. Se está desintegrando y cuando se desintegra lo limpia y se vuelve a desintegrar y es un círculo vicioso sin fin.
John Lennon. Este ascensor va directamente a la capital, pero ha dejado de funcionar. El hotel está haciendo lo que puede para acomodar a todos los que estamos encerrados aquí. Es un pelo. Ah, el señor de Uy. Mano con sangre, pero no sangre. Y lo sabemos, el ascensor de esta ciudad no está funcionando. Por este incidente, habitaciones tienen una tarifa especial. $200 la habitación. ¿Te interesa? No. Así que me diría, vamos a ver qué legal. Bienvenido al Emporio de Hamburguesas MMTT. Hogar de la glamburguesa. Dale brillo a tu día. Comprar. Starfight. Gran burguesa. Héroe legendario. Filete con la cara de Metatona. Ay, no, que. ¡Ah! Casi apago el computador. De hecho, casi me electrocuto. Necesito pagar la plata, No, lo siento, pero necesito. Timmy necesita comer, ¿no? Timmy necesita plata. Que se sacaran, ¿no? Era un día fabuloso. ¿Lo quieres, sí o no? Bienvenido al Emporio de las Hamburguesas. Bla, bla, bla. ¿Por qué este tipo me quiere vender cosas? Esto es un restaurante de hamburguesas, no lo quiero saber. ¿Qué? ¿Por qué insistes en hablar conmigo? Me meteré en problemas si me pongo amigable con los clientes. Lo siento. Bien, yo quería ser un actor. Consejo de vida. Toma mi consejo, amigo. Métete un. Ya me está llegando la edad, así que déjame darte un consejo, amiguito. Tú aún tienes tiempo, no vivas como yo. Tengo 19 y ya desperdicié mi vida por completo. Yo también tengo 19. Consejo romántico. Escucha, me agradas, amiguito. Así que te voy a ahorrar bastantes. Nunca interactúes con gente atractiva. Si no eres uno de ellos, solo van a querer aprovecharse de ti. Como aquella vez que esas chicas me pidieron que les regalara gran burgués. Y yo, siendo el ingenuo adolescente que era, les dije que sí. Mala idea. Me piro bastante los weón. Malditas pendejas, weón. Cuando haga la ruta genocida me las voy a comer. Esa vez salí al callejón a ver a esas dos damas y tú sabes, ver qué pasaría después. Entonces mi jefe me vio y comenzó a preguntarme qué estaba haciendo. Estaba tan espantado que las hamburguesas en mis bolsillos comenzaron a caer al suelo. Queriendo mantener la calma, quise recogerlas. Pero mientras me estaba agachando, el peso de las hamburguesas que aún tenía en mis bolsillos hizo que se me cayeran los pantalones. Entonces las chicas se rieron de mí. Desde entonces todos me llaman Burger Pants, pantalones de hamburguesa. Pobrecito, man. Cuando recién llegué a Hotland, mi sueño era trabajar con Metadon. Bien, cuidado con lo que deseas, amiguito. Dios, ¿no has visto a su alrededor? Este lugar es un laberinto de malas decisiones. Y cada vez que intentamos cambiar algo para bien, él se niega y solo dice, así no es como lo hace en la superficie. Lo hacen en la superficie. Oh, claro. A los humanos les encanta comer hamburguesas hechas de brillitos y pelitos. Metatron es muy malo. ¿Por qué a la gente le parece tan atractivo? Es literalmente un maldito rectángulo con puntitos. ¿Sabes? Una vez compré uno de esos kits de internet para hacerte más rectangular. No funcionó. Tu futuro. ¿Futuro? ¿Cuál futuro? Aquí abajo nada cambia. Probablemente estaría atrapado en este estúpido empleo para siempre. Pero espera, aún hay algo que me mantiene con esperanza. Si Asgore obtiene solo un alma más, por fin podremos ir a la superficie. Será un mundo nuevo en verdad. Uno que me ofrecerá una segunda oportunidad para mí, para todos. Así que mantén las esperanzas, amiguito. Cuando tenga éxito, te mantendré en mente. Vámonos. Cuando quieras, amiguito. Me cayó bien ese pendejo. Uy, ¿qué es esto? Ring, 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 ring. ¿Y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie. Oh, bueno, no nos podemos preocupar por eso. ¡Qué ching! Vámonos.
Ring. Ya hemos llegado, ¿estás listo? Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. Bueno. El ascensor no funciona. Ring. ¿Qué? Ese ascensor debería funcionar. Junto con tu mente. Bien, ve a la derecha y continúa recto. Aquí hay algo. Bum, 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 bum. Ring. Oye, ¿por qué no pruebas primero a ir por la derecha? Ah, bueno. Uy, que tu cuidado. Oh, no. Aclararme. Ignoras a Magic pensando en el poniendo tu defensa aumenta. Brilla, brilla, estrella. Susurra palabrotas en mi marca. ¿Cómo que palabras? Orbe vigilante. Implacable orbe que solo se debilita con tu mirada. Hola, zombie. Uy. No, ah. Te vigila con los ojos, claramente. Interrumpe hablando para sí mismo, parece satisfecho. Brilla, brilla, estrellita. Ay, pendejo, vale. Estupidez. Ay, no, me pegó. Uy, ¿por qué duró tanto? Ah, ya. Ok. Estuvo cerca. ¿Qué hacen por aquí tanto? Quiero decir, no hay ningún problema. Pero continúa hacia adelante. Vamos por la derecha. Ay, coño, ay. Ring. ¿De dónde viene la voz? Deberías poder pasar por aquí. La fosa de las Marianas, pero versión de fuego. El aro de fuego. Uy, parece que no puedes continuar si no puedes hacer interruptor. Pero esos láseres se activan si lo haces. Creo que vendrán en el siguiente orden. Naranja, naranja, azul. ¿Entendido? Muévete hasta que llegue el... Puta la columna. Lo dijo mal, sorprendido. Ring. Oh, Dios mío. Te has hecho daño. Siento haberte dicho el orden mal. Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo continúa por la derecha. Ah, me pinté la nariz. Ring. Un cruce. Intenta ir por la derecha. Clic. Sigamos por la derecha. Ring. Espera. No. Creo que debes ir hacia arriba. Bonk. Gente puta. Night. Bloquea. Ah. Caballero, caballero. Bloquea el camino. Cantar. Cantas una vieja nana. Comienza a dar cabeza. Goodbye. Ay, no me cubrió. Uy. La armadura de Kain te emite un brillo oscuro. Sigues cantando. Cierra sus ojos. Cierra con eso. Uy. Canta. Sigues cantando. Cabe dormir. Te pasé. Dice niño. Tentador. Ring. Lo siento, yo... Creí que intentemos ir por el pasillo de la... ¡Qué chingo! Uy. Más láseres. Vale. Esta vez no meteré la pata. Voy a desactivar los láseres para que puedas pasar. No, no voy a apagar. No puedo apagarlos. No. Está bien. Lo tengo todo bajo control. Voy a desactivar la energía del nodo por completo y así podrá. Venga, vamos. Uy. Espera, para. La energía se está restableciendo. Se supone que no debería pasar. Yo la voy a volver a encender. Y cuando se apague, muévete un poco. Y luego, vale. No pasará así. Ah,
¡Ay, me morí! ¡Ay, no! Dios mío, estás bien. No puedo mantener a Ferran en energía el tiempo suficiente. No, no. Esto ya está, esto sigue un poco más adelante, ok. Aquí alguien. Queen, ¿lo ves? Lo tengo todo bajo control. Todo está bajo control. Se está muriendo. Por esto. Vale, ahora tienes que... No lo veo. Esto no parece mi mapa en absoluto, lo siento. Yo... tengo que ir. Depende. El aire está cubierto por un olor, por el olor a ozono. Se llena con DDT. Creo que es otra cosa, me estoy envenenando por la contaminación de eso. Uy, esto sí me gusta. Ah. What? Me gusta ese sonido. ¿Por qué no hay nada? Hay una hamburguesa dentro de la papelera. ¿Lo tomas? ¿Has conseguido una hamburguesa? Hamburguesa. Atraviesa la zona del norte y el fin se abrirá. Atraviesa la sala del norte. Este pendejo. Uy. Final plug. No. Aterrorizar, consolar, rezar. Te arrollas y rezas por su seguridad. Recuerda su moral. Aún hay esperanza. ¿O no? No quieres que luche. Esquiva, salta. ¡Ay, qué piro! ¿Qué le pasó a esa rana, güey? A la verdad, mistificar. Acepta algo misterioso. Final Frog se da cuenta de que aún le quedan cosas por aprender en este mundo. Croado pensativo. No tan difícil. Ah, ya. Ay, no, malditos del diablo. Y los mercenarios emergen de las sombras. Caballero, caballero. Muy bien, focus, focus. Goodbye, I am cool. Uy, no. Dame esta, sigue cantando. ¡Ah, es chica! Listo, a la casa. Hola. Te interrumpo hablando por sonido. Tú, sin sentido, te madrea de pensar. Ah, brilla, brilla, estrellita. Uy, quieto, no. Me aturdió. Te sientes confuso. Ay, te piro tanto. No. Pero creo que me voy a mover si me sigo. Digo así, me voy a mover. Voy a guardar partida. De oro en la papelera, obvio que lo voy a tomar, son 100 de oro, como no les voy a quedar. Aquí está. Un sombra, ya me recuperé. Tira por aquí. Uy, yo. Mucha puta. Uy, no. Pesadilla. Uy, no, no. Te rezo. No te rindo. No te metas conmigo. ¿Cómo que no me meto contigo? Ya has visto suficiente. Amenaza mística.
croado pensativo. Como, ¿por qué me estoy curando uno? Perdón, punto, punto, punto. Y otra vez, ¿cómo? No te metes con este. Estigmate. Por fin alguien lo pilla. Ay, no. Esto me va a morir si sigo así. ¿Qué fue lo que aprendí? Vaya, no hay más. Coño, fue lo que aprendí. Ya me curé toda la vida. Coño, fue lo que aprendí entonces. Algo raro. Tal vez por aquí arriba. No, aquí hay una papelera. Entonces es por el otro lado. Ir por el camino de Diosito. No me metas. No te metes con este. No, no te metas con él. No quieres seguir luchando. Ah, esto fue fácil. Demasiado fácil. Detrás de esta puerta debe estar el ascensor que lleva al castillo del rey. De llena de glitter. Vamos a matar a Michael Jackson entonces. Uy, si esas vamos a matar a Michael Jackson. Ahí atasca. Es hora de detener a nuestro pequeño encuentro. Es hora de detener al robot estropeado. No. Mal funcionamiento, reprogramación, 20. Ha sido todo un gran show, una actuación. Alphys ha estado engañándote todo el rato. Comenzó a encariñarse de tu aventura conforme te seguía por la pantalla. Quería desesperadamente formar parte de tu historia, y que decidió meterse a sí misma en ella. Reactivó puzzles, desactivó los ascensores, me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. Todo para que pensases que es la gran persona. Que no es. Ahora en su momento estelar. Ahora mismo Alphys está esperando fuera de este salón. Durante nuestro combate, nos interrumpirá. Hará como que me desactiva salvándote una última vez. Así es, de esa forma ella sería la heroína de tu aventura. La tendrías en tan alta estima que podrías convencerte de que no te marcharás. ¿O no? ¿Sabes? Ya estoy cansado de esta farsa tan predecible. No tengo ningún deseo de ir a los humanos, nada más lejos. Mi único deseo es entretener. Después de todo, el público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un giro argumental. Oye, ¿qué está pasando? La puerta se cerró sola. Lo siento, gente, la programación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. Uy. Drama auténtico, acción real, sangre de verdad, en nuestro nuevo show, el ataque del robot asesino. Y fui yo quien reordenó el núcleo, fui yo quien contrató a todos para matar. Aunque para ser sinceros era un plan corto. ¿Sabes que hubiese sido 100 veces mejor? Matarte yo mismo. Es que no sabes lo que es actuar. Ah, pues sí. Meto. Cero putazo. Escucha, Cari, te he visto luchar. Eres de él. Si sigues adelante, Asgore tomará tu alma. Y con tu alma, Asgore destruirá a la humanidad. Me pasó la verga. Bing, 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 bing. Falló. Pero si la consigo, yo podré parar el plan de A. Podré salvar a la humanidad de la destrucción. Uy, se fue. Bing, 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 bing. Y entonces, usando tu alma, cruzaré la barrera. Y será. Seré la estrella que siempre había soñado. Cientos y miles, no millones de humanos me verán.
Uy, quieto. Meta como. Pinta. Lujos, glamour, por fin serán míos. ¿Y qué si hay gente que debe morir? Si es el mundo del espectáculo, baby. No sé lo que te está pasando adentro, ahí adentro, pero no te rindas mal. Hay una última forma de vencer a Meta. Es un trabajo en proceso, así que no me. ¿Sabes por qué Meta tan siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor en su espalda. Y consigues que se gire y pulses ese botón. Será vulnerable. Bueno, tengo que irme. Parece que es un buen momento para hacer que Meta no se gire. Dar la vuelta. Le dices a Metaton que tiene un espejo detrás de él. Oh, un espejo. Cierto, tengo que estar perfecto para nuestro gran final. No lo veo, ¿dónde está? Botón. Acabas de pulsar mi interruptor. Oh, yes. Dios mío, Michael Jackson. Uy, no había visto, lo que estaría aquí. ¿Qué mierda le pasó al Toby Zorro cuando creó esta cosa? Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo. Qué grosero. Por suerte para ti, ardía en deseos de enseñar esto desde hace tiempo. Así que, te daré las gracias con una generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean absolutamente maravillosos. Audiencia 3000. Uy, está bajando la audiencia, man. Metatron sexo. Metatron modo sexo. Acción. Luces, cámara, acción. Uy. ¡No! 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 ¿Cómo se...? ¡Ah! A ver, pero... Ahora sí se puede morir, pero... Está raro esto. Drama rojo, sí, sí. ¿O no? Uy, 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 uy. Violencia más bien. Bien. Uf, le pegué. Estoy viendo lo que todos ven. No, soy un pendejo. Ay, Dios mío. Uf. Huele a Metatron. ¿Cómo que huele a Metatron? Ay, casi. Sí, sonríe a la cámara. Ah, no sabía que estos pendejos. Ah, pensé que esos pendejos se podían mover. Acción. Oh, es hora de un examen sobre el futuro. Espero que hayas traído un teclado. Esto va a ser una reacción. ¿Qué es lo que más te gusta de Metatron? Cara. Precioso lo bueno. Si breve en dos veces, bueno, Metatron guarda tu reacción para futuro adulto. Hubiera puesto que es un crimen. A ver qué hubiera dicho. Has volcado todo tu corazón en esta reacción. ¿Por qué no te enseño el mío? Y de paso, esto suena muy raro. Uy. 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 Después gimo, después gimo. Uy. Ay, no, los pendejos siguen tirando cosas, ¿ah? Pero no te quiero matar, idiota. Pero hay que estar en la pista de baile. Uf. Pum. 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 Uy, no. ¿Pero cómo pasaba eso? Ah, creo que tenía que disparar. Ay, no le pegó un culo. Puedes mantener el ritmo. Ah, sí, tenía que disparar, no fácil. Uy, qué putazo. Luces, cámara, bombas. Ay, no. Uy, tengo 10 de vida. No. Tu viejo. ¿Cómo que tu viejo? El público adora la marca. Has recuperado 18 puntos. Esto es dinámico.
Ah, soy mi propio. No le pegué tanto. Te trabajo de una pausa publicitaria. Descanso feliz. Si no se mueve todo loco. Uy, ya se está muriendo. ¿Qué pasó? Brazos. ¿Quién necesita brazos con piernas como esta? Aún así voy a ganar. Uy. Esto no era lo que tenía que hacer. La madre. Alardear. Quiero dejar de hits burlándose de la audiencia. La audiencia desea tu destrucción en este turno. Vamos. No voy a morir, no me quiero morir. Tragar algo. La hamburguesa. ¿De cómo es la hamburguesa? ¿Puedo probar una barra? El show debe continuar. Ay, no. Eso daría horrible. Madre. Drama. Acción. Ahí se le dice bien. Alardear. Posar. Pese a estar herido, posas dramáticamente. La audiencia aplaude. Luces, cámara, ya basta, de verdad. ¿Quieres que la humanidad crezca? ¿O es que crees tanto en ti mismo? Creo mucho en mí mismo. Uy, no, me truenó. ¡Ah! Quería bailarle, no pegarle. Inspirador. Bueno, Cadiz, somos tú y yo. Pero creo que ambos sabemos quién va a ganar. Yo admiro el auténtico poder de la estrella de la humanidad. ¡Uy! ¡Uy! Se está muriendo. No, ya no quiero que se muera. Ya no quiero que se muera. Alarde. Dices que no serás golpeado en absoluto. La audiencia aumenta gradualmente durante el turno. Entonces, eres tú la estrella. De verdad, puedes proteger a la humanidad. ¡Uy, uy! Está muy loco. ¡Ay, no! Me pegó. ¡Ay, no! Me pegó también. Me pegó tres veces, me voy a morir aquí. Como yo no me puedo morir aquí. ¡Ey! No. Voy a tragar el... ¿Cómo que zapato, man? ¿Me has equipado los zapatos? Soy un pendejo. Casi. Pierdas la esperanza, yo sé, mantén tu determinación, maldita sea. Creo que es la primera vez que un jefe me mata. Porque la Undyne tampoco me mató. Maldito seas, Michael Jackson. Yo te admiraba. ¿Tú por qué hiciste eso? Luego al final, Jim. Al final. ¿Por qué gastas tus puntos en eso? ¿Para qué puedes saltarte el monólogo de vez de todo? ¿Qué harás? Volver a saltar. Volver a verlo saltar. De verdad, ¿dónde? Pero ni siquiera estaba cerca para... Bueno, no importa. Listo, muy listo. Metatonsco. Usar. Alardear. Dices que no serás golpeado en absoluto. La audiencia aumenta gradualmente durante el turno. ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldita sea! Listo, la audiencia aumenta gradualmente durante el turno. Drama romántico. Puta, no, soy un malo. Ya, a ver si sigo alardeando. No, ya me quiero morir. Uy,
cagado y no sé cómo. Qué bueno. Vamos a tomar el camino. Tin, tin, tin. Maldita tía. En forma de corazón. Precioso lo bueno, sí, ve. Metal Tower. Giro Tower. Giro de, de talón. Que gira burlando de la mesa. Le pegó re fuerte. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Vieron la cara de agado que hizo? ¿Vieron la cara de agado que hizo? ¿Qué terrible? Boom, 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 boom. Vamos a ver. La audiencia fue dinámica. Uy, lo hice perfectísimo. Bueno, es una hora de una pausa. Gracias. ¿Qué mierda de pata? Cosa dramática. Bueno, si nos separamos, y si nos sinceramos, de todo. Vela a los brazos. Sí. Brazos, ¿quién necesita brazos con piernas? Como no te sigo llamando. Ay, no, pero se no me pegó. Usted, zapatos de bala, pero son niños. El público, ¿dónde la mano? Vean. Estamos pidiendo resto. Ay. Bum 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 bum. A la gente le gusta que pose. Le damos. Pau, me salió. O sea. Luces, cámara. Ya basta, de verdad quieres que la humanidad crezca. Bueno, ya había leído esto. ¿Cuánto sube? 50 no sube tan. Al mínimo el auténtico de la salida del hombre. Eres tú la estrella. Uy, no. No. No, 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 no. Hamburguesa, te comes.
mandar una hamburguesa al público. ¡Uy, mil! ¡Aló! Punto, punto, punto. Pozo. Pozo dramáticamente. La audiencia. Oh, mira esa audiencia. Nunca había tenido tantos espectadores. Uy, 100.000 personas. Ojalá tener tantos espectadores. Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica. Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo antes de que abandone el subsuelo para siempre. Veamos quién llama primero. Hola, ¿estás en directo? ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Punto, 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 punto. Oh, hola, Metatón. Me ha encantado ver tu programa. Mi vida es bastante aburrida. El verte en la pantalla ha traído emoción a mi vida indirectamente. No lo sé, pero supongo que este es el último episodio. Te echaré de menos, Metatón. Oh, no quería hablar tanto. Era Nastablo. Oh. No, espera, espera. Ha colgado. Aceptaré otra llamada. Metatón, tu programa nos ha hecho muy felices. Metatón, no sé qué programa voy a mirar si tú no estás. Metatón, hay un agujero con forma de... Metatón en mi corazón con forma de Metatón. Ah, ya veo. Muchas gracias a todos. Kari, quizás sea mejor que me quede aquí por un tiempo. Los humanos ya tenéis vuestra estrella e ídolos, pero los monstruos solo me tienen a mí. Si me marcho, el subsuelo perderá su chispa. Dejaría un vacío que no podría llenar. Así que creo que voy a retrasar mi gran debut. Además, has demostrado ser muy fuerte. Quizás lo suficiente como para enfrentarte a eso. Estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad. Jaja. A la larga es lo mejor. De todos modos, la verdad es que el consumo de energía de esta forma es ineficiente. En unos momentos se me acabará la batería. Bueno, estaré bien. Vea por todas, Kari. Y a vosotros, gracias. Habéis sido un público estupendo. ¿Por qué no lo maté? Porque era Michael Jackson, yo no podría matar a Michael Jackson. Se murió Michael Jackson, güey. Lo asesiné. Las he arreglado para abrir la puerta, ¿estáis? Oh, Dios. Metatón. Metatón, estás muerto. Gracias a Dios, solo son las baterías. Metatón, si te hubiese sido, habría. Digo, oye, no es ningún problema, ¿sabes? Solo es un robot. Si lo hubiese destruido, siempre puedo construir otro. ¿Por qué no te adelantas? Metatón. Se ha quedado sin baterías. Metatón. Uy, ¿qué es esto? Perdona por lo de antes. Sigamos adelante. ¿Qué te pasó, vieja pendeja? Así que ya estás a punto de conocer a Asgore, ¿eh? Debes de estar muy emocionado, ¿eh? Un poquito. Por fin volverás a casa. Adiós, pendeja. Punto, punto, punto. Espera. Digo, iba a despedirme y no la aguanto más. Yo te he mentido. Un alma humana no es lo suficientemente fuerte para cruzar la barrera. Hacerlo requiere un alma humana y un alma de monstruo. Si quieres volver a casa, tendrás que llevarte su alma. Tendrás que matar a Asgore. Lo siento. Bueno, tendré que matar a la cabrita. No me arrepentiré de nada. Va a venir. ¡Ah, no! ¡Le tengo que pagar la universidad al Timmy, weón! No, vámonos. Yo no quiero seguir aquí. Le tengo que pagar la universidad al Timmy. No, la cagué. Uy, qué alto está esta mierda.
No, me quiero volver. Tengo que pagar la universidad de Timmy. Vámonos. Tengo que pagarle la universidad al Timmy, si no, sufrirá las consecuencias de no haber ido a la universidad. Que no son ninguna, pero... No sé, me hace ilusión pagarle la universidad a ese pendejo. Así que es lo que voy a hacer. Timmy, Timmy, vamos a buscar a Timmy. 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 Ok. 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 Ok, vámonos. Espérate, ¿dónde estaba el tipo este que te llevaba al principio del juego? Había un tipo, un pendejo que tú le pagabas y te llevaba en una lanchita a otro lado. El tipo quedó todo traumado. Por favor, selecciona una ubicación. Creo que era el piso de la izquierda. Número 1. Creo que sí era este. Sí era este. Undyne está todo muerto. ¿Qué había por aquí abajo? Ah, aquí estás tú. Tralala, soy el señor del río. O soy la señora del río. A decir verdad, no importa. Me encanta montar en mi bote. ¿Te unirías a mí? Montas en el bote, sí, sas. ¿A dónde iremos hoy? What up, oh. Pues nos vamos. Gracias, señor del río. O señora, o lo que sea. Un andrógino. Tralala, no fisgonees detrás de las cosas de la gente. De las casas de la gente. Puede que te confundan con una papelera. ¿Cómo? Señor del río está todo loco. Vuelve otra vez. Tralala. Vamos a ir a pagarle la universidad al Timmy. Si es que tengo plata, no tengo plata para pagarle la universidad al Timmy. 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 Ah, no, tengo plata de sobra. Chao. Teléfono. Mi mamá comunicando. Nadie contesta. No, mi mamá. Mi mamá ya no me quiere. Necesita por mi mamá. ¿Dónde estaba el Timmy? Estaba por aquí. Yo no sé dónde estaba el Timmy, huevo. ¿Dónde estás, Timmy? Necesito la aldea de los Timmy. ¿Dónde está el Timmy, huevo? Aquí estaba el Timmy. Estaba abajito el Timmy. Y no... sí. Y aquí estaba el Timmy, aquí estaba el Timmy. Sí, 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 Timmy estaba por aquí. ¿O no? A ver, creo que no estaba. Ay, no, creo que Timmy no estaba por aquí. Aldea de Timmy. Ponte por aquí, ¿no? Timmy, sí está por aquí el Timmy. Ah, no, ok, ya está todo triste. Timmy solo quiere los cupos de Timmy. No, qué hambre, muere. Se murió el Timmy. No, pendejo Timmy, ¿qué te pasa? Ah, qué bastardo, hijo de perro. Ah, te hubiera matado entonces. Aquí estaba la aldea de los Timmys. Aquí estaba entonces. Ah, mal parido Timmy, entonces no estaba. Está la luz, no. Está esto. Aquí está. Epa. Entonces aquí está la aldea de los Timmys. No, aquí no está la aldea de los Timmys. Estaba más atrás. Estaba en la primera parte. Maldito seas, Timmy, me troleaste. El Timmy me troleó re duro. Pendejo Timmy. Me cago la vida completamente. Vámonos de aquí. Uy. Uy, 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 uy. ¡No! ¡Otro Timmy! Bueno. Walsha, limpiame esta. Lo verde está limpio. ¡Ay, no, pendeja de mierda, hijo de la puta! Me pegó. ¡No! Me está pegando. Frota, frota, frota. Ah, porque no cogí nada. Ya.
Ay, no, me voy a morir aquí. Ahora sí, piedad. Ríos babosos, te voy a matar, hijo de puta. Seo putazo. Ríos babos. Oh, maldito hijo de perra asqueroso. Ah, no, entonces joder, no te iba a matar, pero andate la mierda. Eso, se me olvidó que no fue eso. Y bueno. La gelatina, o sea, el pendejo se para. Se pone todo duro. Y me quieren matar. Como quiere que no lo mate, no se baja con nada. Culpa mía no es. No, culpa de ese dicho por no bajarse. ¿Dónde está la aldea de los Timmys? No, me quiero ir a mimir. Antes de comprarle la casa, ve la cosa para el Timmy. Haré otra vez. Llame a esta cosa. Ay, no, me veo. Vamos a hacer flexiones. Hoy no hice ejercicio porque me bajé los músculos. Flexionar, de acuerdo. Flexionemos. Bien, pero no los flexiono. Uy, uy. Balance. Más platita. Dime. Bep, boop, 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 boop. Hola, soy Bob. Me encanta Bob. ¿Quién paga por Uni? Uniteam sigue educación superior. Te voy a pagar la universidad porque soy repro. Ya. Oh, what? Oh, mucho dinero. Asustarla. De la única que te orgullo. ¿Por qué se le quedó la carita ahí? Tenso. Ten vuelta de la uni. Ten aprendió muchas cosas, como vender nuevos ítems de alegría. Oli, bienvenido a la tienda. ¿Cómo? Armadura Team Play. Ay, ese piro se fue a la universidad. Bueno, al menos se graduó el pendejo. Eso es lo importante. Oferta. Jejeje. Vender. Tú viejo, toma el tú. Dices, por 8, 7, ya no, 80. Otros artistas de ahorita también. Se le robó la tiempo. La captain tan buena. Toda batalla a ser victoria pasiva. Pero, Tem cree si esa placa batallas no ser ya más rápido. Pero Tem tiene solución. Tem ofrece una beca. Si pierdes muchas peleas, Tem baja el precio. Así que si llega a batalla dura y sentir frustrada, poder comprar placa TEM para ganar. Pero placa TEM tan buena, prometer solo comprar si de verdad necesito. Pobrecito, ya no quiero. No. No. Ya no quiero comprar esa vuelta. Historia de TV, ya. Tiene grado en estudios TEM. TEM puede contar todo sobre gran historia del TEM. No dijo nada sobre TEM. Ya. Ve a TEM. Decir hola. Oli, soy TV. David, no. Chau. Bueno, le pagué la universidad a ese pendejo. Hice una buena acción. Sientes algo, estás lleno de determinación. Bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop. Voy a quedarme aquí para despedirte. Bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap, bop, bap,
Mañana matamos a... Mañana matamos a... A la cabrita. Y matamos a la flor satánica. La canción es genial. Ah, sí, bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho el directo el día de hoy. Se hayan divertido, que les haya gustado mucho, estuvo re chévere. Le pagamos la universidad al Timmy. Así que me siento re buena persona. Ok, le estoy quitando plata, pero no importa. Ya mañana matamos a la flor diabólica y a la cabrita, de paso. Y después, no sé, nos ponemos a hacer otras cosas y ya. Llevo la ruta genocida después, matando a todo el mundo. Así que eso. Muchas gracias por todo, chicos. Los quiero mucho. Besitos en el siempre sucio. Nos vemos mañana, cuídense. Oh, ay, gracias por haber estado aquí. Faltó la plata, gente, faltó la plata. Hoy no hubo interacciones. No hubo interacciones. Así que, ah, verdad, el gemido. Ni ya se cuenta con a ver. Listo, eso contó como gemido. Así que eso, chicos, buenas noches, besitos, cuídense, los quiero mucho. ¿Por qué la estatua de Tim? ¿Qué es la estatua de Tim? Estatua de Tim. Muy famosa. Muy. Me gusta el hongo que te juzga. Ah, no, aquí está el Tim que te juzga. Sensación de ser observado. Baile del hongo. Baile del hongo. ¿Qué significará? Significa que has vivido una vida de pecado. Tomen el anuncio. Buenas noches, los quiero mucho. ¿Qué hice? Bop, 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 bop